Hola, hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, welcome. So, give me just one moment again. Just let me verify something. Okay, perfect. Well, welcome to this class, guys. We're going to start with some of the exercises that we have been developing during, well, these days in the platform. I know that you have been working it. So have you identified if there is something that we need to reinforce or something that we need to solve in the platform? I like to give like 5-10 minutes in order to solve some of your questions regarding to the platform for starting the class. Así que si me indican ustedes, pues podemos solventarlo en este momento. Siempre como les digo, siempre dedico 5 minutitos, 10 minutitos antes de iniciar la clase, pues por si hay alguna duda sobre ejercicios de la plataforma, problemas de la plataforma. Lo solventamos ahorita, ¿sí? Teacher, good evening. Good evening. Yo tengo, o sea, tengo un problemita con el ejercicio 2.13. El 2.13, va, veámoslo. Lo voy a compartir ahorita, deme un segundo. Vamos a ver. Sección 2.13. Aquí está. Vale, tenemos, es un listening exercise. Okay, the instruction says listen to Jason and Barbara talk about their vacations. Write the answer per each person type. In full answer, do not forget the type of, to type a period. Bien, dígame, ¿cuál es la duda referente a este ejercicio? Es decir, entiendo lo que dice, ¿verdad? Jason fue a San Francisco. Y puse, he went to San Francisco. Y puse el punto al final y no, no. O sea, él fue a San Francisco. Porque están preguntando a dónde estoy. Okay. Well, just let me verify here. Dice que ahí, colocó... compañero, ahí solo es el nombre, San Francisco, en la primera. Me pregunta que si fue a San Francisco o dónde fue. Le dice San Francisco. Son respuestas cortas. Y en la siguiente solo le está diciendo que si le fue bien. Yes, he did. Sí, recuerden, solamente recuerden, en el caso de los short answers, recuerden siempre incluir, por ejemplo, si usted va a contestar yes, he did, después del yes lleva una coma, luego complementamos nuestra respuesta al final. También siempre recordemos colocar un punto, la inicial mayúscula. Sí, todos esos detallitos, muchas veces, si no los escribimos bien, la plataforma no nos permite o no nos acepta la respuesta. Muchísimas veces la tenemos correcta aparentemente, pero una letrita, una coma, un punto, pues ya no nos deja pasar. Así que solamente verifiquemos. En el caso pues las respuestas que usted estaba dando son aceptables, están muy bien. Lo único que sí, como dice el compañero aquí, no necesita las respuestas tan largas, solamente ser un poquito más puntual. Dígame. Yo respondí San Francisco y me sale mala. Vamos. Y lo puse con mayúsculas. Y el punto y nada. Y puse esa va sin punto, compañera. Todas las demás van puntos menos esa. Veamos. A mí sí me parece buena. Confirmado, sin punto. Con sí, recuerden, es que hay una, esto es una regla, tanto que existe en inglés y en español.
Cuando nosotros tenemos oraciones que en este caso están compuestas por un sujeto, verbo, complemento, si son oraciones, llevan punto. Cuando son frases, estas no llevan punto, ¿sí? Tengamos eso en cuenta, tanto para inglés como en español. Ambas reglas aplican en ambos idiomas, ¿sí? ¿Más preguntas? Ahorita es tiempo de que podemos resolverlas. ¿Alguien ha avanzado más de esta sección? El 8, mayorita. Dice. Dígame. Voy a dar mi opinión sobre esta situación. Sí, dígame. ¿Qué pasa si nosotros nos adelantamos hasta el final? Uh-huh. Si estamos haciendo preguntas sobre relacionadas a las respuestas que ya están avanzadas 2 semanas o 3 semanas. Uh-huh. Entonces pienso que se pierde la coordinación de todo lo que queremos aprender o lo que vayamos aprendiendo de acuerdo uh-huh. al programa. Entonces veo muy mal uh-huh. la didáctica o la... Es cierto, yo felicito a todos los que están bien adelantados, pero yo creo que en su mayoría muchos tenemos defectos en cómo preguntar, la entonación y todo eso. Entonces yo creería más que nos fuéramos dirigiendo por el programa que está descrito en la plataforma. Entonces uh-huh. pienso que está preguntando preguntas de 2 semanas adelante, 3 semanas, que voy en la quinta bueno, de... Sí, yo. Parte. Entonces, yo siento que uh-huh. nos desnaturaliza bastante el aprendizaje. ¿Me entiendes? Vale, sí, yo le comprendo. Yo, por ejemplo, le tenía una sobre ayer. Uh-huh. Ayer, que se dio. Cuando en la cuarta pregunta, en la 1.11, uh-huh. 1.13, por ejemplo, que decía sobre la habilidad. La pregunta mía era, por ejemplo, ¿el hablar inglés no es una habilidad? Sí, es una habilidad. Entonces aquí tenemos en unas, ¿cómo se llama? En una presentación tenemos uh-huh. que cuando dice how well do you speak English, no pone can. Vaya, es que le comento o le aclaro más el punto en este sentido, sobre las habilidades. Hablar inglés es una habilidad, ¿sí? Pero hablar inglés es una habilidad de forma general, ¿sí? Al igual que usted habla español, todo el mundo puede hablar español si usted es de El Salvador. Si usted es de Estados Unidos, todo el mundo puede hablar pues, inglés. No es, para nosotros de El Salvador, ¿okay? Hablar inglés se convierte en una habilidad, ¿sí? Pero hablar español para nosotros no es una habilidad. No sé si me voy a entender. Entonces, cuando yo estoy estructurando una oración en inglés, es común que nosotros utilicemos el auxiliar do. ¿Okay? Porque yo hablar español no lo considero una habilidad, porque todos lo hacemos. Recordemos, la característica especial de una habilidad es que pocos lo hagan. ¿Sí? No sé si aclaro su duda por ahí. Bueno, yo me acuerdo que, ¿cómo se llama? En los años 60, 70, 80, todos uh-huh. podían tipear. Incluso ahora, si usted uh-huh. ve, casi todos tipean en el teléfono. Entonces uh-huh. no sería una habilidad. Sí, desde ese punto de vista... sí, lo que sucede es que es, ¿cómo le explico? Vendría siendo algo que nosotros vamos adquiriendo, ¿sí? Porque cuando hablamos de digitar, ¿ok? Muchas personas, o la gran mayoría, por ejemplo, no tiene acceso a una computadora, no tiene acceso a un teléfono,
no se dedica pues a trabajos de oficina o cosas así, pueden, bueno, como lo dice usted, digitar, pero no con la misma habilidad que lo haga alguien de oficina. Es como el fútbol. Usted puede jugar fútbol, ¿ok? Pero al nivel que lo pueden hacer otras personas, pues que ya se considera más una habilidad, entonces no sería como más, ajá, exactamente, no sé si me capta la idea, ¿sí? O sea, todos podemos hacer cualquier cosa. Yo puedo decir, ah, yo toco la guitarra, ¿sí? Pero me sé tal vez un acorde. Tocar la guitarra no es solamente aprenderme un acorde y ya saco pues una música, ¿sí? Yo lo puedo hacer. Ahora, hacerlo profesionalmente es algo diferente. No sé si me voy a entender. Teacher, en el idioma pienso que la habilidad caería en aquellos que pueden más de un idioma, o sea que son tan hábiles para aprender 5 o 6 idiomas. Quizás ahí ya lo podemos usar. Wow, qué habilidad sí tiene esa persona. Es que se considera, vaya, ya se considera una habilidad cuando nosotros ya hablamos un segundo idioma. Como les decía yo al principio, yo hablo español, ¿ok? Y todos los que nosotros conocemos en El Salvador hablan español, ¿sí? Ahí estamos claros. Ahora, eso no es una habilidad. Se convierte en habilidad cuando solamente un grupo selecto lo puede hacer de forma profesional. No sé no sé si me estoy dando a entender con eso. Yes, teacher. Vaya. Bien. Con lo otro, don Oscar, en este caso, sí, lastimosamente, con lo que me comentaba al principio, de parte de Inglés Corporativo, pues siempre se nos pide que nosotros dediquemos 5 o 10 minutos para atender preguntas sobre la plataforma. ¿Por qué? Porque en este sentido de la modalidad que nosotros estamos trabajando, nosotros la trabajamos a nuestro propio ritmo, ¿ok? O sea, la plataforma ha sido diseñada para que usted la trabaje a su propio ritmo. Usted, tal vez puede irla desarrollando según nosotros vayamos desarrollando las clases en las videoconferencias, lo cual está perfecto y no hay ningún problema, pero otras personas, pues por cuestiones de tiempo, pueden dedicar mucho más, más horas para ir desarrollando los ejercicios, ¿sí? Tenemos esa posibilidad. Ahora, póngase en mis zapatos, ¿sí? Si alguien tiene una pregunta de la sección 5, pues mi deber es intentar ayudarlo o pues solventar esa duda, ¿sí? Porque, como le digo, la plataforma ha sido diseñada para que usted trabaje a su propio ritmo, ¿sí? Las videoconferencias nosotros las vamos desarrollando según el programa, ¿ok? Y vamos a ir viendo tema a tema en estas 4 semanas que nos quedan. Pero las videoconferencias sirven más que todo para reforzar lo que usted ya aprendió en la plataforma, ¿sí? Si usted tiene alguna duda sobre X tema, pues usted viene, pregunta, lo reforzamos, ¿sí? Yo no voy a desarrollar un tema de la sección 5, eso no lo puedo hacer, pero sí le puedo ayudar tal vez sobre un ejercicio que usted no pueda completar, ¿sí? No voy a... Yo tengo entendido y así lo he visualizado. Uh-huh, sí. Que, por ejemplo, el básico módulo 1, módulo 2, módulo 3, el intermedio 1 va asociado con el módulo básico 1, el módulo 2 con el básico 2 y así más o menos, porque van relacionadas casi a todo lo que se ha visto en el módulo 1, en los módulos básicos. Uh-huh. Eso es lo que he entendido yo. Sí, yo lo que me refiero, don Oscar, y disculpe que lo interrumpa ahí, es que usted decide cuánto tiempo necesita dedicarle a la plataforma por módulo, ¿ok? Los módulos tienen una secuencia, pero usted decide en cuánto tiempo desarrollarlos. De una vez se le asigna, si usted lo quiere terminar en una semana, pues lo termina en una semana y no hay ningún inconveniente, ¿sí?
Esa es la metodología de trabajo, pues, que se tiene en inglés corporativo, porque le permite a usted, muchas personas, pues, aquí trabajan, muchas personas pasan muy ocupadas, otros tal vez tenemos un poquito más de tiempo libre, y no vamos a avanzar al mismo ritmo, ¿sí? Entonces, el propósito de la plataforma es eso, ¿sí? Que en nuestro tiempo libre nosotros podamos dedicar unas horas, unos minutos, e intentar desarrollar nuestros ejercicios de la plataforma de forma secuencial, por supuesto, porque si ustedes observan, pues la plataforma les va habilitando ejercicio por ejercicio según usted lo vaya desarrollando, ¿sí? Y la secuencia continúa. Pero sí, usted si quiere dedicar una semana para terminar todo el módulo, usted lo puede hacer, ¿sí? Y mi deber es, pues, ayudarle por si algún problemita sucede con algún ejercicio. Por eso es que yo dedico 5 o 10 minutos para solventar eso. No sé si hay otra duda. Pero bueno, que continuáramos, teacher. Perdemos más el tiempo ahí discutiendo cosas que no nos traen a bien. Vaya, mis disculpas, el caso ahí, ¿verdad? Vamos a movernos a la parte de la temática que nosotros veníamos trabajando el día de ayer, que corresponde a la sección número 1. El día de ayer nosotros estábamos viendo el tema de adverbs, de frequency adverbs, ¿okay? Yo les compartí por ahí un cuadrito, pues, en el que ustedes podían diferenciar el uso de que tiene cada uno de ellos. Now we're going to move on in these topics, and we're going to see a lesson objective, okay? Just pay attention to this. In this lesson objective, we have that in this lesson, participants will listen and follow a conversation about fitness, okay? Notice questions with whole and short answers. When we discuss or when we talk about short answers, we are going to always refer to yes, no questions, okay? What we're going to do right now, in order to introduce this topic, is to listen a conversation. We're going to listen some short answers that are related to this, but later on we're going to be discussing the topic in the section, section 1.10, okay? Just pay attention to this and then we're going to discuss. Give me just one moment, I just need to share the sounds here. In this class, you will listen and follow a conversation about physical skills. Hi everyone, are you ready to listen to another conversation? This time, we will learn to ask questions using how. Listen and repeat. I'm a real fitness freak. You're in great shape, Keith. Thanks, I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? How well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay, perfect. So after we have listened this, we're going to move on to this part, to this video, because we're going to discuss how we can answer some questions with short answers. Okay, just pay attention to this. Not very well. How good are you at sports? In this session, participants will watch and study questions with how and to give short answers. Hello everyone. We will go over four important questions we can ask in order to know frequency and performance. Notice all questions begin with how. Pay attention. Questions with how. Short answers. How often do you work out? Every day. Twice a week. Not very often. How long do you spend at the gym? 30 minutes a day. 2 hours a week. About an hour on weekends. How well do you play tennis?
Pretty well. About average. Not very well. How good are you at sports? Pretty good. Okay. Not so good. How? How often? How long? They refer to times or frequency. How well? How good? They refer to performance. How often do you go to English class? How long do you spend at school? How well do you speak English? How good are you at speaking English? Please answer these questions on our discussion box. Okay. And just let me put this. You are speaking English. Here, okay. And we have four different questions, okay? We have been discussing about how we use the frequency adverbs, okay? And also how we can construct sentences using the frequency adverbs. Yesterday, I remember that I showed you it's like a formula. Oh, we have to construct sentences in order to answer with frequency adverbs. Do you remember that? Do you remember the formula that we construct yesterday? Remember that we have to use a subject. Okay, what else? Creo que se refiere a how often. Al verbio de frecuencia. Primero es el subject, después el adverbio de frecuencia, luego el verbo y luego el complemento. Yes, that's what it is, okay? We are going to include four elements in this kind of sentences, okay? Well, when we use the question like, how often do you go to English class, or how long do you spend at school, that means that the answer that I'm going to give to someone is using the structure of subject plus the adverb of frequency, or the frequency adverb, I mean, and plus the verb, plus the complement. That's the structure that I'm going to use with this kind of a sentence. When I refer to the other questions, like how well do you speak English? How good are you at speaking English? So I'm going to refer just to the performance. What does it mean? If we go back in this chart, we're gonna see like when I refer to how well or how good, my answer is gonna be like pretty well, about average, not very well, okay? This is related to performance, how I develop something, okay? And how good is going in the same path. So my answer is gonna be in that way, pretty good, okay, not so good. So because I'm referring just to the performance. But when I use how often, in this kind of answers, I'm going to add the frequency, okay? What does it mean with frequency? Something that I used to do, or something that I do every day, or twice a week, or not very often. Okay, not very often, I mean. Or we can add some frequency adverbs like, never, like sometimes, okay, to this answer, because I'm referring here to the frequency of how I develop something. Is it clear? Teacher, what does the mean above average? Como sería como decir como about average es como el promedio, ¿sí? Thank you. And can you explain more time? What is the difference about often? It's a frequency, but the other case, I don't understand, and the how well. Oh, well. Bueno, es que en el caso de este, cuando nosotros utilizamos el how often, lo que nosotros... O la respuesta que nosotros vamos a dar si recibimos una pregunta como esta, es el uso de adverbios de frecuencia. Existen dos tipos de adverbios de frecuencia. Aquellos que indican la regularidad en la que usted hace X actividad, como por ejemplo, cada día, dos veces a la semana, una vez al mes. Esas expresiones así indican una frecuencia con la que usted desarrolla X actividad, ¿sí? Ahora,
existe algo que se le conoce como adverbios de frecuencia. Estos adverbios de frecuencia nosotros los vamos a encontrar en oraciones en las que nosotros incluimos un sujeto, adverbio, verbo y complemento. ¿Cómo funciona esto? En una oración yo puedo decir, por ejemplo, yo algunas veces veo un partido de fútbol, ¿sí? El algunas veces se convierte en un adverbio de frecuencia, porque estoy indicando la regularidad con la que yo desarrollo X acción, ¿sí? Dentro de estos, nosotros veíamos el día de ayer que tenemos always, que en español traducido sería siempre, que indican que X actividad yo la estoy realizando a un 100% X cantidad de días, ¿sí? Ahora, existen otros adverbios de frecuencia que indican cierto porcentaje, yo les compartí un cuadro para eso, en el que nosotros podemos utilizarlo cuando X actividad no se desarrolla con frecuencia, o sea, utilizando el adverbio siempre, o cuando nosotros tenemos un 0%, que en este caso sería el adverbio never, que en español sería nunca, ¿sí? Para indicar eso, de 100 a 0%, entre 0 a 100% nosotros tenemos otro tipo de adverbio. El sometimes, por ejemplo, el sometimes nosotros lo utilizamos cuando X acción se realiza en un 50%, ¿sí? Digamos que usted visita, ¿qué? Vamos a ver. Algo de frecuencia podría... conducir, vaya, por ejemplo. Si usted conduce a su trabajo todos los días, ¿okay? Usted va a indicar que en una oración que usted siempre viaja en su carro al trabajo, ¿sí? Ese es un 100%. Pero ¿qué pasa si de los 7 días que nosotros tenemos en la semana, únicamente usted viaja, digamos, 4? Lo podríamos considerar un 50%, ¿sí? Entonces, yo no voy a utilizar el siempre. Yo voy a utilizar algunas veces. O podríamos utilizar nosotros, por ejemplo, si fuesen 2, 3 días. Sometimes, tal vez. Sometimes es algunas veces. El otro sería, déjenme recordar cuál era el otro. Rarely, okay, que es otro adverbio. Raramente, si yo voy 1 o 2 días, rarely I go to work, or I drive in my car in order to go to work. ¿Sí? Raramente conduzco para ir al trabajo. ¿Sí? Perdón, teacher, ese mismo se puede utilizar el hardly never. Ah, sí, tiene el mismo significado. Hardly ever, okay? Hardly ever, casi nunca. No sé si queda claro. Yes, teacher. Yes, teacher. Vaya. Perfecto. Si no, pues dígame, porque con todo gusto puedo buscar otros ejemplos para que pues este tema quede lo mejor explicado posible. Sure. Dígame. Una imagen en el WhatsApp del tema. Disculpe, solo una consulta. Yo estoy viendo hoy el módulo 1. Pero me cabe una duda. En el caso de cuando nosotros creamos una oración, no me quedó muy claro de cuando nosotros utilizamos el do o el verbo to be, el are. El do nosotros lo utilizamos en oraciones en presente simple. Como nosotros en este caso estamos construyendo oraciones en presente simple en forma interrogativa, nosotros siempre vamos a necesitar un auxiliar, ¿sí? ¿Cuál es el, si nosotros lo vemos de esta manera? ¿Vale? Tenemos la pregunta, how often do you work out? How often do you work out? Okay, esta es una oración en presente simple, en forma interrogativa. Nuestra fórmula para eso sería utilizar, cuando nosotros vamos a dar como
o vamos a utilizar los WH questions, sería el WH question más el verbo auxiliar, que en este caso sería do, más el sujeto, que va seguido del verbo auxiliar, más el verbo principal, que en este caso nosotros tenemos work out, para esta oración en sí. ¿Sí? Solamente voy a... Y qué bueno pues que lo menciona, porque de esta manera podemos refrescar un poco este tema. Denme un segundo. ¿Sí pueden visualizar lo que estoy escribiendo? Yes, teacher. Yes. Sí. Vaya. Nosotros tenemos dentro del presente simple tres fórmulas diferentes. Una fórmula que en este caso sería para las oraciones afirmativas, que únicamente es utilizar sujeto y el verbo en su forma base. Okay. Yo trabajo todos los días. Yo estudio matemáticas. Yo camino al trabajo. ¿Sí? Sujeto, verbo, complemento. Esa sería nuestra primera fórmula para el presente simple. Luego, tenemos otra fórmula que en este caso sería para el presente simple, pero en forma negativa. ¿Cuál es lo único que incluimos aquí? Bien, en el presente simple, para construir una oración en forma negativa, nosotros necesitamos de un verbo auxiliar. Para ello, utilizamos el subject más, que en este caso sería el verbo auxiliar, para convertir una oración en negativo. Ah, perdón, vamos a escribirla al principio, que es de auxiliary verb. Okay. Vamos a utilizar el adverbio. El adverbio no, en este caso sería not, porque está modificando el significado del verbo. O sea, está indicando un opuesto a lo que yo estoy expresando con ese verbo. Okay. Subject, verbo auxiliar, más el adverbio not, más ahora incluimos nosotros el main verb. El verbo principal, la acción principal. Y por último, como sabemos, utilizamos un complemento. Complemento. Vaya. Esta sería la segunda fórmula. Como verbo auxiliar, ¿qué nos dice la regla para el presente simple? ¿Qué verbo auxiliar debo utilizar yo? El do o el das. El do o el das. Y eso va a depender del sujeto que yo utilice. Utilizo el does cuando tengo tercera persona. ¿Qué es tercera persona? He, she, and it. Ok, muy bien. Con el resto de los pronombres, o si tengo nombres en plural, María y Samantha, que se consideran plurales, voy a utilizar el do. Ok, bien, eso sería para negativo. Voy a escribir por aquí, denme un segundito. No es esto lo que quiero. Aquí está. Negativo. Afirmativo. Y ahora vamos con el interrogativo. Ahora, en el interrogativo, esta es la oración que nosotros estamos utilizando para hacer uso de los adverbios de frecuencia. Vale. En los interrogativos existen dos tipos. Las que nosotros contestamos con respuestas cortas, que en este caso sería el sí y el no, que ya sabemos nosotros que en inglés es incorrecto solamente decir yes and no para responder este tipo de preguntas. Recuerden que nosotros cuando vamos a contestar esto, debemos complementarlas. ¿Cómo así? Mi respuesta podría ser yes, I do, no, I don't. Pero vamos, veamos la fórmula primero. Para construir una oración, que en este caso sería un yes, no question, okay, nosotros necesitamos un auxiliar. En este caso tenemos el do, más el sujeto, más el verbo principal. Ok. Y por supuesto el complement, más el signo de interrogación. Esta sería una fórmula para construir
los yes no questions o las preguntas de respuesta corta, como le conocemos en español, ¿sí? Do you speak Spanish? Podría ser un ejemplo de respuesta corta. Do you speak Spanish? ¿Bien? ¿Hablas español? La respuesta en nuestro idioma sería sí o no. En inglés, ¿cómo sería? Yes, I am. Yes, I do. No, I don't. ¿Sí? No. Esto va, recuerden que depende del sujeto que nosotros vayamos a utilizar. Ya si es tercera persona, entonces utilizamos el does o el doesn't. ¿Ok? Ahora bien, la segunda parte, aquí es donde vienen lo que nosotros conocemos como preguntas abiertas. ¿Por qué preguntas abiertas? ¿Saben la respuesta? Porque hay que dar más información. Porque se da más información, ¿ok? Y la respuesta que nosotros vamos a dar siempre va a variar dependiendo a quién se la preguntemos. Ahora, ¿qué necesitamos para esto? Un WH word. Perdón. Un WH word. Más, en este caso, vamos a utilizar siempre el verbo auxiliar, el auxiliary verb. Vamos a colocarle tú aquí de una sola vez. Más el sujeto, subject. Más el main verb. Más el complement. Por supuesto, al final le agregamos el signo de interrogación. Vaya. Aquí tenemos la siguiente fórmula. WH word plus do plus subject plus main verb plus complement. Si nosotros vemos a detalle cuáles son los elementos que contienen cada una de estas formas, nosotros ya podemos construir oraciones en presente simple, ¿sí? Ahora, para los WH word, nosotros tenemos son alrededor de 10, creo, no recuerdo exactamente la cantidad de WH words que tenemos, pero veamos los ejemplos. ¿Qué conocemos por WH word? Why. Why, what, who, what, where, todos esos. Bien, todos esos que nosotros podemos incluir dentro de una oración, pues nos van a dar siempre la idea o la respuesta de alguien como una pregunta, perdón, como una respuesta abierta, ¿sí? Les decía yo que una respuesta abierta en este caso sería algo que varía y que da más información según lo que yo estoy preguntando. Dentro de esta estructura que nosotros tenemos aquí, cabe la pregunta how often. Oops. Espera, voy a escribirlo en español. ¿Sí lo observan? Yes, teacher. Yes, teacher. Bien, perfecto. Aquí es donde nosotros formamos la oración del how often, ¿ok? Ahora, como nosotros tenemos una estructura básica para poder contestar este tipo de preguntas, nosotros debemos utilizarla. Si en la oración nos dice, how often do you play the guitar? Okay. How often do you play the guitar? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Sí? Never. Never. Always, sometimes, hardly ever, ¿ok? Que son palabras que en este caso nosotros le consideramos como respuestas cortas, pero también consideradas como respuestas para preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque varía de a quien yo le pregunte eso. Por ejemplo, Carlos me puede dar una respuesta. Reina me puede dar otra respuesta, Luis me puede dar otra respuesta, ¿sí? Y dependiendo a quién yo le pregunte, pues su respuesta va a variar. Ahora,
Para este tipo de preguntas, nosotros también podemos utilizar lo que es, y lo voy a marcar aquí, la estructura del presente simple, pero en una forma afirmativa. ¿Ok? Una forma afirmativa. ¿Qué es lo que va a cambiar en esta fórmula? No lleva auxiliar, sino que el verbo, el verbo cambia su estructura. Simplemente es, bueno, simplemente es entre el sujeto y el verbo, nosotros vamos a agregar un adverbio de frecuencia. ¿Sí? No utilizamos auxiliares. Para respuestas no utilizamos auxiliares. Utilizamos los adverbios de frecuencias. How often do you play the guitar? I sometimes play the guitar. Okay? I. Oh, how often does he play the guitar? He hardly ever plays the guitar. ¿Sí? A este tipo de pregunta con WH word, nosotros podemos utilizar la estructura del presente simple para responder, ¿sí? Y el único cambio que vamos a notar en este tipo de respuesta, cuando nosotros queremos dar o indicar una oración completa, es que le vamos a agregar ese adverbio y ya, ¿sí? Ahora, si yo quiero contestar con el adverbio, pues perfecto. Es una respuesta corta, ¿sí? Pero va a variar de quien yo le pregunte. No sé si me doy a entender con esto, si ha quedado claro. ¿Por qué utilizamos este tipo de preguntas y por qué utilizamos este tipo de respuesta? Nos dejó más confundidos. Yo casi no he entendido, la verdad, lo siento. Me he confundido el más de lo que estoy. Vaya, Richard, perdón. Solo una consultita que ahorita estaba viendo. Ya, le he entendido más o menos cómo hacer... lo del, cuando utilizamos el how often. En el caso de las preguntas, nosotros también conocemos la estructura de cuando nosotros hacemos una pregunta con el verbo to be. Uh-huh. Pero en este caso sería presente simple con el verbo to be, que siempre sigue siendo o indicando un presente, pero su estructura varía, porque nosotros ya no estamos utilizando el auxiliar do, estamos utilizando el auxiliar, que en este caso sería el verbo to be, ¿sí? Y como sabemos, si bien es siempre presente simple, su estructura cambia. Ahora bien, no la podemos utilizar con las expresiones de how often, porque no le darían sentido a lo que yo estoy preguntando. No sé si queda claro así. Sí, es que dice que yo le consultaba, ajá, porque si no mal recuerdo, teacher, y esa era mi duda, ajá, que la cuarta pregunta de la lámina que usted nos estaba mostrando, ahí ha utilizado el verbo to be para hacer, vale, la pregunta, y eso es lo que no logré comprender, ¿por qué ahí se utiliza el verbo to be? Es la número 3, vale, le explico. En el caso de la última pregunta, aquí no estamos utilizando nosotros adverbios de frecuencia. ¿Ok? Estamos indicando nosotros o dando la respuesta de un performance. ¿Sí? Que también tocas la guitarra. ¿Sí? Aquí yo no indico en sí, yo algunas veces, no, porque no cabe la respuesta. ¿Sí? Sino que sería como un, digamos, un rating. Sería como valorar el performance de alguien. Como un calificativo. Es no como un participativo, sino simplemente indicar la habilidad que tiene alguien, si es bueno, si es malo, si es más o menos. ¿Sí? No indica en sí un adverbio de frecuencia, sino que está indicando la habilidad que tiene X personas para desarrollar algo. No sé si me doy a entender así.
Hoy sí entendí esa duda también, yo la tenía. Ah, o sea, okay, teacher, ajá. O sea, teacher, en pocas palabras, vamos a utilizar para la pregunta, cuando utilizamos el how often, por decir, uh-huh, vamos a utilizar el verbo are, el verbo to be, cuando estamos hablando de una habilidad, como usted nos explicaba, y nosotros vamos a decir si somos buenos, malos. Exactamente. O cosas así. Y vamos a utilizar el verbo to cuando estemos utilizando el adverbio de frecuencia en este caso, entonces. Sí, exactamente. Así de claro. Sí, cuando nosotros utilizamos how often y how long, es porque nosotros estamos solicitando a la persona que le estamos preguntando nos indique la frecuencia de algo. Cuando yo utilizo how well y how good, yo estoy solicitando el performance de alguien o de algo, ¿sí? Performance es como la habilidad de desarrollar X actividad, ¿sí? Yo soy bueno para hacer esto, yo soy malo para hacer esto. ¿Sí me doy a entender ahora? Yes, teacher. Vaya, cuando... Ajá, yes, vaya. Lo único, tal vez aclarar un poquito aquí el por qué el are y el por qué el do. En el caso de los performance, nosotros podemos utilizar tanto do como are, el auxiliar del verbo to be, ¿ok? Ambas se pueden utilizar. Ahora, las expresiones cambian, si ustedes observan, porque en una yo digo how well y en el otro yo digo how good, ¿ok? Pero, teacher, ¿pero se podría estandarizar de esa forma entonces? El hecho que cuando ocupemos how good, siempre vamos a ocupar are y how well. No, usted puede, es que vaya, en el caso del how well, si yo quiero utilizar el verbo to be, voy a necesitar, o lo voy a utilizar, mejor dicho, como un auxiliar, pero esto ya sería otro tipo de estructura, porque yo puedo utilizar, por ejemplo, how well are you, how well are you playing basketball? En este caso, sí estoy utilizando el verbo to be, pero si usted observa, también para que la oración tenga sentido, yo estoy utilizando un verbo continuo, lo cual es diferente en el caso de la oración número 2, porque el verbo principal aquí es el verbo to be, ¿sí? O sea, no estamos agregando otro verbo. Si agregamos otro verbo, automáticamente ese verbo se convierte en ing. Ok, teacher. ¿Sí me doy a entender? En español sería como decir, por ejemplo, ¿qué tan bueno eres en matemáticas? Esa expresión así, ¿qué tan bueno eres? El verbo principal es el verbo to be, ¿sí? Que es del ser y estar. ¿Qué tan bueno eres jugando fútbol? ¿Ok? La otra pregunta, en este caso en español, sería el equivalente de decir que tan bien, ¿ok? ¿Qué tan bien juegas al tenis? ¿Ok? ¿Qué tan bien tocas la guitarra? ¿Sí? ¿Queda claro? Yes, teacher. A mí lo único que siempre me confunde es que lo de W question, por ejemplo, el how cambia qué, con, cuánto, y eso es lo que más me confunde siempre. Ah, no, aquí es solamente de agarrar el contexto a la oración, ¿sí? Porque se puede utilizar en ambos sentidos, que también o cómo, ¿sí? Como por ejemplo, how often, si no recuerdo, me comentó que decía que sería con qué frecuencia. Uh-huh. O sea, home puede cambiar con, cuándo y qué tal. Solo como. Tal. Sí, en ese caso podría ser cómo o con qué. Sí. Esas expresiones nosotros las podemos utilizar para traducirlas al español. How often, how long, how well, how good. Sí. Ahí depende, depende del contexto que nosotros tengamos para cada una de las preguntas. Va a variar su traducción.
Bien, ¿preguntas hasta aquí? Si no, pues nos movemos. También nos puede dar un enlace, teacher, para poder seguir nosotros, ver algún tutorial de esto, para aclarar. Yes, teacher, de acuerdo. Más examples. Por favor. De acuerdo, sí. Excelente, excelente. Vamos sí. a hacer eso, vamos a hacer eso. Yo me comprometo a buscarles un video. De hecho, ya lo tengo guardado, creo. Solamente lo voy a buscar. Y se los voy a compartir. Se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que podamos hacer un review de esto. ¿Ok? Bien, déjenme solamente compartirles ahora mi pantalla principal. Aquí está. Este ejercicio, ya lo trabajaron, ¿verdad? Los ejercicios casi siempre no los vamos a tomar en cuenta en las videoconferencias. Esos los trabajan ustedes por aparte. Lo mismo sucede con lesson objective, que hace referencia a esta reading part. ¿Ok? Bien. Veamos, vámonos, mejor dicho, a la sección número 2. Vamos a movernos a la sección número 2. Un segundo. Aquí está. Okay, the topic or the unit name for this section is We had a great time. Okay. We had a great time. Okay. In the first lesson objective that we have here, it says in this session, participants will listen to a conversation about two people and the activities they did during the past weekend. What are we going to do in this section? We're going to be discussing how we can construct sentences using pass. Okay, so in this, well, we're going to listen to this conversation, then we're going to identify the structures that we have for pass, or the structures that we have in order to create sentences in pass. Okay, just give me one moment. We're going to play this video. Give me just one moment. Okay, go ahead. Hi to all, welcome to section 7. We had a great time. In this session, participants will listen to a conversation between two people and the activities they did last weekend. This conversation will walk us through activities that took place in the past. I really need you to concentrate as we'll begin to study simple past. As you listen to the conversation, write down all the verbs in the past you can identify. Did you do anything special? So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. No, we didn't. Okay, we're gonna stop here. We're going to identify the structures that we have in past. ¿Ya han desarrollado este tema del pasado simple anteriormente? Sí. Yes. Bye. Excelente. Yes. Entonces se nos va a facilitar muchísimo el desarrollo de esta lección. Bye. Ustedes tienen ahorita ahí la conversación. Recuerden que yo les decía el día de ayer, familiarícense con la opción de Zoom que dice por ahí annotate. Okay. Necesito que ustedes me subrayen dónde tenemos oraciones en pasado simple dentro de esta conversación. Utilicemos el es exactamente. Los marcadores, perfecto. Muy bien.
Yo todavía no sé cómo hacer eso. Vaya, en la parte, no sé si a usted le aparecerá ahí, pero en la parte superior hay como una franja color verde. Sí. Opciones de vista es. Ajá, entonces usted, por ahí aparece un botoncito en color, a la parte de esa cinta verde aparece un botoncito color negro, con una flechita hacia abajo. Sí, usted le da clic ahí y en eso le va a aparecer una opción que dice Annotate. Oh, creo que sería esta, a ver. Ajá, y le aparece una banda. Sí, creo que sería esta. Ajá. Sí, ah, sí, ahí está. Sí, dígame. Los marcadores, sí, que no están. O sea, que se ve así como transparente y no tan fuerte. Déjeme ver qué botones, porque a mí se me olvidan esos. Teacher, bueno, pero eso solo es en una computadora, ¿verdad? No en el celular, ¿verdad? Sí, en el celular no se puede. Sí, en el celular no se puede. En el celular está solo el lapicito. Sí, se puede en el celular. Sí se puede. Ah, sí se puede. Donde dice lápiz, le aprieta donde dice lápiz y aparecen varios, donde decide el color y otras cosas, y le aprieta al otro lapicito que está a la par, y ahí le aparece lápiz o marcador y usted escoge el color. Bah, excelente, entonces ahí tenemos. Thank you, teacher. Good tips. Bien, ahí tenemos. Yo realmente, yo no me sabía ese de los celulares, porque yo nunca lo he probado en celulares. Por eso no desconocía que existía ese lapicito ahí. Pero si lo pueden utilizar, pues perfecto, excelente. Sí podemos participar en la clase. Vaya, veamos me preguntaban sobre los marcadores transparentes. Creo que es la opción que dice Spotlight. Déjeme revisar. No es esa. ¿O sí? No. We went to that new. No es esa. Creo que se refiere aquí donde dice formato y le puede poner los colores que quiera. Ah, vaya. ¿Dónde? Creo haberlo encontrado. Gracias, Francisco. Vaya, en la opción donde dice dibujar, hay como dos líneas, ¿sí? Como ondeadas. Una es delgadita y la otra es más gruesa. Esa gruesa es la que nosotros podemos utilizar para marcar en transparente. Sí. Thank you. Vaya, ahí está. Chévere. Vaya, aquí hemos identificado nosotros las oraciones en pasado que tenemos, ¿verdad? Recordemos siempre, en este caso, cuando nosotros estamos construyendo oraciones, tenemos tres tiempos. El pasado, presente y el futuro. Dentro de esos tres tiempos hay diferentes estructuras. Tenemos el pasado simple, el pasado perfecto, el pasado continuo, ¿ok? En el presente tenemos presente simple, presente continuo, presente perfecto. En el futuro, de la misma manera. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de pasado, en este caso, si utilizamos el pasado simple, dentro de esa estructura del pasado simple existen otras estructuras. Y estas tienen que ver con la forma en la que nosotros expresamos o construimos oraciones. Lo veíamos hace un momento, ¿sí? Son tres diferentes formas para un tipo de oración, ¿sí? Perdón. Afirmativo, negativo, interrogativo, ¿sí? Tres formas que nosotros utilizamos para cada uno de estos tiempos. Ahora, nosotros tenemos aquí dentro de la conversación únicamente oraciones en pasado simple. La estructura del pasado simple es bastante, digámoslo así, un poco similar al presente simple. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener los mismos elementos que nosotros discutíamos hace unos minutos sobre el presente simple. ¿Cuáles son? Sujeto, que nunca debe faltar, verbo, que nunca debe faltar, y complemento, ¿sí? Son tres cosas. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre presente simple y pasado simple? La forma del verbo, ¿sí? Yo en español, por traer un equivalente al español sería, yo camino en el parque, presente simple, yo caminé en el parque, pasado simple, ¿sí? Si vemos el cambio que tiene esa oración,
únicamente va con la conjugación que nosotros tenemos para los verbos, ¿sí? Verbo en presente, verbo en pasado. ¿Sí me doy a entender con eso? Yes. Vale. Ahora, esta sería como la estructura básica. En inglés sucede lo mismo. So, we're going to use in simple present the subject plus the verb in present plus the complement. But in past, we're going to use the subject plus the verb, but in this case, gonna be in past, and the complement that we are going to use for that sentence, okay? So the same, the same. If we notice here in this, I'm going to just delete all this because I want to show you how we can construct sentences like that. If we notice here in this part, we have the subject. This is gonna be the verb, but in past, and this is gonna be the complement. I had a great time. That is also the topic of this session. ¿Sí? Tenemos nosotros esa estructura del pasado simple. Ahora bien, resulta que se nos ha terminado el tiempo y vamos a dejar este tema comenzado para el día de mañana. Recordemos que como iniciamos el día lunes, este día es y va a ser únicamente por esta semana que nosotros vamos a tener clases el día viernes, ¿sí? A partir ya de la otra semana nosotros retomamos horario normal de lunes a jueves. Vamos a dejarlo hasta aquí porque se nos ha terminado el tiempo, pero sí me gustaría pues que para el día de mañana, por lo menos los que no han avanzado en la plataforma, avancen hasta esta parte y puedan ver los videos y el día de mañana los repasamos. El día de mañana nosotros vamos a ver las fórmulas de cómo construimos este tipo de oraciones, porque con esas fórmulas se nos facilita muchísimo construir una oración, ¿sí? En los tiempos pues, que ya hemos venido discutiendo. Son un poco sencillas las fórmulas. A la hora de construirlos, lo único que tenemos que tener en cuenta son las formas de los verbos, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Antes de retirarnos, no sé si alguien tiene alguna consulta. Teacher. Dígame. Good evening. Good evening. This is my first class, and I like that you join to the WhatsApp group, please. Uh-huh. Oh, you need to enroll to the WhatsApp group. You didn't receive the link? Yes. Okay, so with that link, you can enroll to the WhatsApp group. And there you can see all the things that we have been discussing there. No sé si no es así, pues yo con todo gusto le comparto el enlace. De acuerdo, no, únicamente okay. Es que aclaremos primero. ¿Recibió el enlace para unirse al grupo de WhatsApp? No. ¿Y ya lo buscó? Solamente tengo el link para entrar a la clase. ¿Y en ese correo no le aparece el enlace de WhatsApp? ¿O no lo ha revisado? No. Cuando dice leer más, en la parte de abajo está. ¿Sí? Se lo tiene en inglés, leer more. Si no lo tiene, compártame ahorita en privado, aquí en este chat, su número de WhatsApp y yo la voy a agregar. Le voy a enviar un enlace. Vaya, teacher. ¿Alguien más tiene otra consulta? Tengo una duda sobre mañana. ¿A qué horas va a comenzar la clase? ¿Si a las 8, a las 9 o tendrá un horario X? Mismo horario, 8 de la noche. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No. Hasta mañana, teacher. Hasta mañana. Ya tenemos sueño, ¿verdad? Vaya, entonces nos quedaríamos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. Okay, just have a great night and I will see you tomorrow. Blessings for all of you. Okay, bye bye. Good night. Thank Good you. Night, bye. Everyone. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. María.
¿Todavía está ahí? Sí, pasaron el enlace. ¿Sí? Aquí en el chat le compartieron el enlace para que usted pueda unirse al grupo de WhatsApp. Lo compartió Iris. Muchísimas gracias, Iris. No sé si estará por aquí todavía, pero gracias por compartir el enlace. Sí, teacher, creo que ya me uní. Ya entré. Va, excelente, entonces. Gracias. Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídese. Bye, bye. Bye.